afortunadamente se ha recuperado unos jugadores que estaban en la enfermería y me parece una buena decisión del entrenador presentar la mejor alineación que considere para este encuentro y no menospreciar nunca al rival, ¿no? Un resultado con el que el Real Madrid sería satisfecho de aquí, todo lo que sea ganar, supongo que no perder aquí hoy, ¿no? Por aquello de la imagen también, aunque quede un partido de vuelta, ¿no? Yo creo que hay que ganar siempre, ganar refuerza el trabajo que se viene desarrollando a lo largo de la semana, disipa dudas y es la mejor manera, el mejor antídoto para ir creciendo, ¿no? Las derrotas indudablemente no ayudan nada y ganar no solamente está la obligación del Madrid, sino que la obligación de cualquier profesional que se aprecie. Y que te haya oído día, disipa dudas, ¿es que hay dudas, Miguel? No, pero bueno, el equipo viene de empatar contra el Sporting, se perdió contra el Milán y lógicamente eso siempre parece que abre interrogante, no en nosotros que estamos confiados y seguros de que la cosa va a salir bien, pero lógicamente, bueno, han sido muchas las expectativas y cuando eso parece que se queda algo parado, pues bueno, se puede tener la sensación de que la cosa va bien, no creemos que sea así. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el partido, te dejamos que te sientes y que lo veas. Gracias, Miguel. Gracias. Se produce el sorteo de los campos, ya han saltado los dos equipos al terreno de juego, que tiene un perfecto estado para la práctica del fútbol, con rocío, como sí, es propio de esta época, ¿no? Pues sí, el campo tiene muy buena pinta. Muy buena pinta, no puede haber quejas o problemas por eso, ¿eh? Vamos con las alineaciones del Alcorcón y Real Madrid, que el partido va a comenzar muy rápidamente. Ya se las hemos comentado, Juanma en la portería, Nagore parece que va a actuar a banda cambiada, Íñigo López, hermano por cierto de Jorge López, junto a él Borja Gómez en el centro de la defensa, en el lateral Rubén Anuarbe, Ernesto Gómez, Rubén Sanz y Sergio Mora, medio centros, a la derecha Fernando Béjar, Borja Pérez y Diego en la punta de ataque. En la alineación del Alcorcón, el árbitro del partido Turiento, Dudek en la portería del Madrid, Arbeloa con Albiol, junto a Albiol Metzelder, Drente, medio campo para Gago y Diarra, Van der Vaart en un costado, en el otro Granero, y arriba Raúl y Benzema. Y el partido que va a comenzar en cuanto que lo indique el colegiado, comienza el partido, mueve la pelota al Real Madrid, toca el balón Guti, ha perdido ahí la pelota Raúl, pero recupera rápidamente Diarra tras el rechace, el balón que va para Drente, saque de banda, echó la pelota fuera Rubén Sanz. Se prepara Drente para ponerla en juego, viene el capitán del Real Madrid, ahí va Drente, le incomodó sobremanera en la entrada Sergio Mora y es saque de banda para el Alcorcón, primera posesión para el equipo local. Balón largo por el costado, de cabeza toca la pelota Drente, intenta bajarla Guti, ahí recibió falta el colegiado, lo señala, falta de Sergio Mora, en el sarto creo que le pegó sin querer, pero le dio con el brazo al caer a Guti, en la nariz, o en el pómulo, y Diarra poniendo la pelota en movimiento, jugando para Arbeloa que la entrega mal, recupera Sergio Mora, intenta rebársela a Guti, atención que se anima Sergio Mora, le va a pegar desde ahí. ¡Mamma mía! Bueno, lo pegó fantásticamente. Cerquita del palo izquierdo de la portería de Sergi Dudek, que yo creo que incluso le ha llegado a tocar. Córner para el Alcorcón. No, y que la saca, que se iba para adentro, Michael. Sí. Va a sacar en corto el córner, por lo que parece. El Alcorcón. Ahí va el envío de Sergio Mora, primer palo. Despeja Drente. Bueno, yo creo que tiene una falta ahí espectacular, que puede haber hecho daño a Drente. Una cosa es tenerle coraje. Atención, que vuelve a rodar el disparo. Oh. Arriba. Turiento va a tener que pitar, porque a Drente se lo han llevado por delante. Luego Rubén San ha estado a punto de marcar de nuevo. Pero a Drente se ha llevado un golpe, pero un golpe espectacular de Nagore. Aquí vemos la primera oportunidad con la pérdida de Guti. Y esta es la segunda, con
el disparo, pero ahí entran dos hombres. Nagore y Íñigo López. Pero es totalmente fortuito, ya le duele, pero... Va a sacar de esquina. Atención al lanzamiento. Balón de nuevo al primer palo. La pelota paseando. Se ha tocado Diarra en la frontal. El disparo. ¡Fuera! Bueno, es un asedio. Sí, sí. Y además los tres disparos muy bien realizados. Dudek para otros fantásticamente. Y sigue defendiendo. Fernando Béjar es el que le ha pegado. Y nuevo córner. Bueno, pues llevamos dos minutos. Y tres córneres. Y tres córneres al Corcón encerrando. Y todo jugadas de estrategia. Atención que llega una más. El envío de Rubén Onuarbe esta vez no progresa. Se ve que se lo ha currado Juan Antonio Anquela, el entrenador, ¿eh? Pues sí, pero también hemos visto disparos de cierta distancia. Va a sacar de banda Nagore para el Alcorcón. Nagore que intenta jugar largo por el costado. Toca de cabeza a Drente. Quiere llegar Diarra, no lo consigue. La pelea Fernando Béjar, sigue Diarra, golpea largo Diarra y el árbitro pita falta porque en línea se lo indica así. Pues otro balón que irá al área del Real Madrid. El Madrid todavía sin posibilidades de empezar a jugar porque la cometida, la falta es clara, porque la cometida de el Alcorcón es tan seria. Atención, se despista el Real Madrid, intenta tirar un caño sin conseguirlo Fernando Béjar, el rechace para Drente que quiere jugar largo. Ha cortado de cabeza Rubén San. La pelea de nuevo para intentar llevársela a Sergio Mora. Fuera de juego. Fuera de juego favorable al Real Madrid. Se metió Sergio Mora en fuera de juego. ¿Qué comienzo, Michael? Minuto 4 de partido que comienza el Alcorcón. Pues el capitán Rubén Sanz ha hecho dos disparos muy buenos. Uno buscando la fuerza, otro ya media vaselina. Está intentando, evidentemente, jugar con muchas revoluciones y pilla el rebote de frío, achicarle todo el espacio, intentar agobiarlo. Arbeloa jugando con Van der Vaart, Guti presionadísimo, le señalan falta favorable al Real Madrid. Es un permanente, una permanente emboscada. Sí, es un campo minado, el campo del Alcorcón para el Real Madrid de momento. Va a sacar Guti. Guti saca hacia la banda, buscando la tarjeta para Diego Cascón. El balón de nuevo para Guti. Guti intenta jugar con Benzema, que todavía no ha encontrado el balón. Juega hacia arriba la pelota Rubén San. Falta cometida por Raúl Albiol. Balón, por tanto, para el Alcorcón. Y es evidente que están intentando agobiar a Guti en ese centro de campo, porque sí es el artista, en principio, que va a servir los balones hacia arriba. Y cada vez que coge el balón, están agobiándole mucho los jugadores del Alcorcón. Abriendo para Fernando Béjar, que intenta cruzar y se va bien de Rafael Van der Vaart. Le pega desde ahí, esta vez sin encontrar la puerta. Bueno, saque para el Real Madrid. Es una noche propicia para esos disparos, ¿no? Con el rocío que lleva, cualquier balón que bota justo delante de Dudek, pues va a tener problemas. Bueno, hay gente en las vallas, en las torres de iluminación, colgados de los muros. Espectacular. Juega largo, le envió Jerzy Dudek al salto de cabeza a Van der Vaart. Vuelve a ganarla el capitán Rubén San, que está hecho un coloso. Falta de Diarra cometida sobre Borja. Bueno, llevamos, pues nada, 5 minutos, ¿no? Pero está muy incómodo esos primeros 5 minutos del Real Madrid. Muy incómodo. La pelota no ha conseguido prácticamente el Madrid jugar en ni un segundo en campo del Alcorcón. En corto, tocando la pelota para Íñigo López. De tacón, saca el balón Fernando Béjar. Corta Drente, la juega para Diarra. Ahí, obstaculizado por Nagore. Ha conseguido, por Diego Cascón. Ha conseguido sacarla al Madrid. Guti la saca bien por el costado para Arbeloa. Arbeloa con espacio, tocando de nuevo para Gutiérrez. Gutiérrez tiene a Benzema, insiste con Arbeloa. Gana la línea de banda, busca el centro. El balón a la frontal. Esteban Granero se va, al disparo arriba. Primera... ataque del Real Madrid, el disparo de Esteban Granero, la jugada por la banda derecha entre Guti, Arbeloa y Granero, y primera oportunidad para los blancos. Lo sacó bien desde atrás Diarra, encontraba Benzema y Gutiérrez y luego ya sí puede progresar habiendo trenzado tres pases.
sacó Juan Mafia el costado, intenta bajar la pelota Cascón, saca el balón Drenthe, Van der Vaart, uf, llegó muy tarde esa entrada en Nagore, le va a costar la cartulina y yo creo que bien costada. Nagore que vio la cartulina por la entrada, muy tarde, tardísimo. Va a sacar a Guti, ha tocado para Mamadou Diarra, que lo intenta por el centro, sacó el balón Rubén Sam, lo toca en corto para Sergio Mora, el rechace para Rafael Van der Vaart, aguanta bien con clase Van der Vaart, tocando para Guti, nueva falta que señala Turienzo, saca rápido Guti, entrega el balón Raúl para Benzema, que aparece en carrera, Benzema intentando jugar para Van der Vaart, va a sacar la pelota Fernando Béjar, la pelea Benzema que va a llegar, aguanta la entrada con picardía, se la lleva Benzema, intenta percutir en el lateral del área, la dejada perfecta, Benzema se la deja atrás, aparece Guti, el disparo queda suelto, en la frontal consigue engancharla Ernesto, intenta sacarla por el costado, ahí va el envío arriba, con ventaja en principio Metzelder, que toca para Jerzy Dudek. Balón largo de Jerzy Dudek, el salto Esteban Granero, le cayó la pelota a Arbeloa, se anima a Arbeloa, toca para Granero, intenta doblar a Arbeloa y no hay opciones, sacará de banda al Alcorcón. Va por el costado a Nuarbe. El envío largo de Nuarbe arriba, el salto de cabeza Borja. Saque de banda, la echó fuera al Biol. Juega hacia atrás el Alcorcón, balón para Sergio Mora. Envío hacia el costado para Fernando Béjar, le va a doblar atención por la espalda a Nagore. Nagore que recibe, le gana la pelota a Drenthe. Reaccionó bien Drenthe. Saque de esquina, nuevo córner para el Alcorcón. Baja todo el Madrid a defender. Se queda Rubén Sanz para los rechaces. Ya hemos visto que tiene buen disparo. Atención al lanzamiento de esquina. Golpea la pelota Sergio Mora. Lo hace al primer palo. Es buena. Arriba el remate. Saque de portería para el Real Madrid. A todo eso, Carlos, el Madrid saca 8 internacionales en el semifinal. El remate que fue de Íñigo López. Cuando está tocando la pelota Metzelder. Y 4 en el banquillo. Balón de Dude para Albiol. Se está complicando ahí la salida. Albiol juega, intenta jugar largo. Ha tocado de cabeza la pelota a Nagore. Le queda a Guti. Atención que viene Van der Vaart. El cambio de orientación es bueno. Aparece Granero. Benzema. La espera Raúl. Raúl para Benzema. En el costado del área. Lo intenta para doblar al Veloa. Busca el centro. Tendrá una nueva oportunidad. Sacó la pelota Nuarbe y es saque de banda, pero para el Alcorcón. Sin embargo, cuando Madrid llega al frontal del área, huele a mucho peligro. Lo que pasa es que está teniendo dificultades a llegar a esa zona. Teniendo dificultades a hacer circular el balón. Vamos a ver quién baja ese balón. Lo hace Guti buscando a Drenthe. Drenthe que se frena, intenta arrancar hacia la línea de fondo. Tocó la pelota Fernando Béjar y es saque de banda. Ahí va el envío de Drenthe, cortito. Atención que la pelota se quedó en una zona peligrosa. La sacó Íñigo López, intenta bajarla al Biol. Peleando ahí con Cascón. Toca y no se complica hacia atrás el balón del Real Madrid. Va a salir Jerzy Dudek de su área para despejar. Golpea el balón Dudek por el lateral. Anticipa Van der Vaart. La pelota la baja el capitán Raúl González, tocando para Gutiérrez. Guti no se entiende con Drenthe, pero sin embargo le sale porque falla en el despeje Fernando Béjar. Balón atrás, Metzelder. Intenta ahí tapar a Borja. Saca la pelota al Biol. Toca con el exterior Granero. Quiere llegar Guti. No lo va a conseguir. El despeje en principio de Gómez. Recupera la pelota al Real Madrid. Lo hace Van der Vaart. Tocó la pelota a Granero. Abre Raúl. Balón para Benzema. Se da la vuelta a Benzema y intenta encarar. Consigue aguantar de espalda la pelota. Van der Vaart. Juega Guti. Lo intenta por el centro.
Sale ahí muy trastabillado intentando asociarse, no lo consigue, quiere montar el contragolpe. Baja la pelota Borja, ahí va buscando a Cascón, despejó Albiol. Balón al que intenta llegar Granero, en principio Fernando Béjar llevándose la pelota. Béjar que controla el balón, busca el desmarque, atención que se le dude. Atrapó la pelota, había señalado fuera de juego de Cascón. Sí, el campo es un poco rápido para esos balones, ¿no? Pues mucho fuera de juego no vi yo, ¿eh? No, bueno, se había hecho en cualquier caso con la pelota Dudek, claramente, así que la jugada no tenía más trascendencia cuando está jugando Benzema por el costado. Benzema perseguido por Rubén San, por el capitán de los amarillos. Saque de banda. Lo intenta, atención que es buena, ha despejado la pelota Gómez. El balón en el medio para Rubén San, que lo juega con Sergio Mora. Anticipa ahora por el costado Arbeloa. Percute Arbeloa. Queda la pelota para Benzema. Amaga con el disparo. Intenta encontrar el hueco. Le cierra todo el Alcorcón. Devuelve la pelota a Van der Vaart. Al final sacó el disparo, pero lo pegó a Nuarbe. Y a Nuarbe reacciona y consigue encontrar la pelota antes de que salga del terreno de juego. Tiene por delante a Borja. Recibe Borja. Ya le está doblando por arriba Ernesto. Hacia él va la pelota. Controlado Arbiol. Ha cortado el balón. Saque de banda. Pues para solo llevar 13 minutos de partido, Michael, a este partido ya han pasado muchas cosas. Sí, es muy entretenido. El balón de nuevo para Alcorcón en ataque. Atención al disparo desde lejos. Dudek atrapó el envío de Borja, que buscaba su quinto gol contra el Real Madrid. Pelota para los blancos. Juega Mamadou Diarra. Diarra, le hicieron la emboscada, le robaron el balón, se lo lleva Borja. Borja puede jugar hacia la banda para Fernando Béjar. En principio ventaja para Drinte, que consigue sacar la pelota sobre Granero, que se ha venido a la banda izquierda. Ha tocado para Guti. Guti intenta salir, le está es haciendo no falta. No, no tiene opciones, tenía que ser uno contra uno, le hacía falta a Sergio Mora. ¿Cómo se enfada el técnico del Alcorcón, Ricardo, con estas acciones? Mucho, mucho, protestando esa última falta. Yo creo que el agarrón era claro, por cierto. Y también se ha enfadado Raúl con Guti, vaya miradita, porque dejaba el balón y ha tenido que ir el capitán a cogerlo para ponerlo en el punto y poder sacar la falta. A pelota para Iker Casillas. El balón para Albiol. Juega Albiol con Metzelder. Metzelder entrega la pelota para Drente. Juega Drente, la dejó pasar Granero. Quiere llegar Raúl, hay principio de ventaja para Íñigo López. Le pegó en la espalda al capitán del Real Madrid. Saque de banda. Bueno, no hemos llegado al minuto 15. Y te voy a dar una cosa, Carlos. Guti coge otro balón y hace algo de magia y puede armarla. Coge otro balón y lo pierde o le da una patada, es que buscará el cambio. Estaba pensando que esa miradita es la miradita típica del compañero de saber, digo la de Raúl. Sí, sí. Guti, no vaya a ser uno de esos días, ¿no? Yeah. ¿Eh? En las que no te apetezca porque no se den las condiciones. Porque es que hoy me da que ya deben saber todos los jugadores del Real Madrid que les toca remangarse en serio, ¿no? Balón, atención para Sergio Mora, frontal del área. Qué buena pelota dejada para Borja. Borja buscando su quinto y va el disparo. ¡Gol de Borja! Chaval, le ha marcado 5 goles al Real Madrid. ¡Gol de Borja! El pase buenísimo de Sergio Mora y Alcorcón en cero. Es una fiesta. El fútbol es muy grande. Es para ficharlo para que no te mete más goles, ¿eh? Sí. No, pues bueno, para que no te mete más goles. Estaba buscándolo desde ese momento. Es que era muy claro quién buscaba. Y es un golazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un golazo. Se abre el hueco delante de Diarra. Le pega con rosca, lejos del alcance de Jerzy Dudek. Dudek no puede hacer absolutamente nada por atrapar esa pelota, ni por despejarla. Y como decíamos justo antes de este gol, el Madrid ya sabe que tiene que remangarse muy en serio, Michael. Sí, sí, sí. Ya estaba viendo mucho la cara de Guti porque estamos tan cerca, estamos encima del campo. Sí, la verdad es que podemos remangar nosotros los córneres. Sí, está viendo la cara de Guti. Estoy viéndole que está pensando, menudo marón. Ya, ahora, puede disfrutar o que va a ser muy, muy, muy difícil. Porque los primeros balones que coge, le han hecho la emboscada a Guti constantemente. También es verdad que parece imposible. Bueno, a ver, digo imposible y lo pongo entre interrogaciones porque no hay mayor fuerza en la naturaleza que la ilusión. Ninguna otra.
O sea, la ilusión puede con el cansancio, puede con todo. Falla la entrega Guti. Atención Fernando Béjar que recibe. Tocó la pelota Sergio Mora. Recorta sobre Esteban Granero. Intenta jugar arriba para Cascón. Falta de Guti. Está harto. Está pensando menudo marón. La falta es dura, ¿eh? No, porque pierde la pelota y viene con un cabreo. Realmente da Granero, ¿eh? Ahí lo vemos un poco más, la gravedad de la falta. En esta acción se ve mucho más claro. Guti, que va a tener probablemente el papel más difícil, porque es el que tiene que hacer jugar el equipo. El que el equipo contrario no quiere dejar jugar ni para atrás. Pero atención, que ha puesto la pelota en movimiento Sergio Mora, la pega de cabeza de Íñigo López. Dude. Es como... Oye, ¿cuántas jugadas ensayadas tiene este equipo? Pero realmente, evidentemente, es que Leon Cocón está pues señalando a Guti como el hombre de parar. Bueno. Todos, pero sobre todo Guti, porque él es el hombre, él es el artista que va a intentar poner al delantero en juego. Benzema jugando con Diarra, intenta jugar arriba para Raúl, buena dejada para Van der Vaart, Benzema, ¡arriba! Buena parada, ¿eh? Es una parada. La verdad es que acaba de perder la oportunidad de empatar el partido. Vamos a ver si toca Juanma o no. Con el hombro. Con el hombro, sí. Con el hombro la saca Juanma, con el hombro la saca a córner. Va a sacar de esquina al Real Madrid. Atención al lanzamiento, balón segundo palo, se elevó Diarra, pelota que queda suelta. Anuar Bey que la quiere jugar arriba, quiere montar el contragolpe pero no consigue el Alcorcón porque recuperó la pelota Metzelder. Toca Arbeloa, juega la pelota al Biol, entrega para Van der Vaart, Van der Vaart que va a llegar, Van der Vaart que recorta, Van der Vaart que busca un buen centro, la pide Raúl que ha hecho falta. Y va a pitar córner, Raúl empujaba, empujaba a Gómez. No lo vio el colegiado. Cuando hemos repetido de nuevo el pase de Sergio More, la bonita maniobra, cómo le mete el tobillo doblándolo ahí Borja y poniéndola lejos del alcance. Atención a la jugada del córner, que el Real Madrid a punto ha estado de conseguir el empate. Sacará de puerta el Alcorcón. Si fuera cualquier otro día, el desgaste y los nervios y la aceleración a la que está, con la que está jugando el Alcorcón, nos llevaría a pensar que esto es imposible de aguantar más de 40 minutos. Pero repito que la ilusión es una fuerza inagotable. Así que lo mismo, son capaces de estar los 90 en este ritmo. Cabeza consigue tocar la pelota a Nagone, la saca Gómez, el balón le cae a Diarra, la quiso jugar para Van der Vaart. Va a llegar a Nuarbe, toca para Gómez. Gómez largo, el envío arriba, larga la pelea Gascón, ha tocado de cabeza al Biol, va a llegar Metzelder. Metzelder que se quita el balón de encima, quiere jugar hacia Granero, ha tocado Nagore. Aparece para llegársela Íñigo López, le pega el balón de rechace a Guti, intenta bajarle, lo consigue Van der Vaart. Arranca jugando para Granero, Granero que aguanta, toca la pelota a la banda para Benzema. Benzema entrega el balón sobre Guti, Guti toca el balón para Van der Vaart, se mueve arriba Van der Vaart, va a buscar el disparo desde ahí, saque de puerta. Por cierto, este sí se arremanga hoy, ¿eh? Van der Vaart se ha arremangado hoy porque está desde el primer minuto peleando como un jabato. Además hay que hacer más cosas para ganar a Alcorcón y para ganar cualquier partido. Pero de momento me parece que tiene una actitud muy correcta. Como de saber la que tienen delante. Toca de cabeza Granero. Toca Arbeloa. Granero peleando con Anuarbe. Saque de banda para el Alcorcón. Acá largo buscando arriba a Borja, el autor del tanto del partido. Toca Diarra, Guti consigue entregar la pelota para Diarra, la saca para Drente. Drente que la pone en el piso, intenta irse en velocidad Drente, quiere jugar arriba, la juega para Van der Vaart, ha chocado Van der Vaart con Sergio Mora, sale jugando el Alcorcón, intenta cerrar Diarra, apertura para Fernando Béjar. Béjar por la banda tiene opciones, Cascón que se desmarca, viene Borja por el centro, qué bonita la entrada de Sergio Mora, atención al envío Sergio Mora, autogol. Autogol del Real Madrid. Arbeloa acaba de marcar en propia puerta el 2-0, pero si no entra Arbeloa también era gol. La jugada es buena, la jugada es buena. Punto. Buenísima. Sí, sí. Toda la secuencia del gol es muy bien hecho por la parte de Alcorcón. Toda la secuencia. Atención, minuto
21 de partido. Minuto 21 de partido. 2-0 gana el Alcorcón en casa, en Santo Domingo. Y ha evitado lo que podía haber sido el sexto de Boca. Pero a ver si lo reclama. Bueno, toda la jugada, ya habíamos comentado en el en la previa con Mónica, el presidente, el juego de banda que tiene este equipo. Se mueve a una velocidad, asociándose y llegando en desdoblamiento permanente con ayudas de los mediocampistas y de los laterales, que da gusto verlo, ¿eh? La pelota para el Real Madrid. Toca el balón Benzema. Benzema tiene por delante a Granero. Juega con él. Intenta irse por el costado de ante Anuarbe. Se frena y entrega atrás para Arbeloa. Arbeloa jugando sobre Albiol. Ahí intenta cerrar Cascón. Retrasó la pelota para Jerzy Dudek. La deja para Metzeler. Es que el Madrid está con terribles problemas, ¿eh, Carlos? Esos primeros 22 minutos. Pues Benzema sí tiene una ocasión buena. Había algún córner, pero lo demás está teniendo muchas dificultades en crear juego. Se va Albiol de todos. Atención que juega para Drente. Crea sorpresa al Madrid. Hay mucho peligro dentro del área. Busca el disparo. Fuera. Saque de portería. Juega el Alcorcón. Ricardo, que secuestra el banquillo del Madrid. Bueno, pues seriedad absoluta en los componentes del banquillo blanco. Acaba de salir Manuel Pellegrini a dar instrucciones a sus jugadores. Imagino que parecidos los rostros que se deben vivir en el palco por parte de la directiva del Real Madrid. Es que es tremendo lo que está sufriendo el equipo. Y Manuel Pellegrini, seriedad, conversando con Cousillas, su segundo, no resuelve de momento la papeleta. Ha sacado Juanma. Balón largo del guardameta. La pelota que llega al costado. Atención que se hace con ella Cascón. Cascón va a recibir como siempre ayuda. Aparece Nagore. Nagore la tocó mal. En la imprecisión la salida del Real Madrid con autopase incluido de Guti, que toca la pelota para Benzema. Se lleva un manotazo a Guti. Sigue Benzema, que tira un drift marque. Entrega un buen balón para Granero. Se desmarca Raúl. Aparece en la segunda línea. Atención a Arbeloa. Ahí va la posibilidad del disparo, que queda de nuevo sin puntería. Sacará al Alcorcón de puerta. Ahora buena la llegada del Real Madrid. Pero mala la finalización. Bueno, es buena por una sencilla razón, Carlos. Es que Guti ya lo ha iniciado bien. Cuando si bomba de Guti más allá, es que ya Madrid juega. Lo que sucede es que no están sacando el balón bien jugado. Están encimando constantemente el centro campo y acosando la zaga el Alcorcón. Y el Madrid le cuesta horrores de sacar el balón hacia Guti en condiciones y Guti hacia arriba. El fútbol es un deporte complejo y no debería ustedes sacar malas conclusiones pensando, bueno, pues esto es fácil en cuanto a que cualquier equipo apriete como está apretando el Alcorcón, campeón del mundo. No. Se producen en noches concretas, en circunstancias especiales, donde la adrenalina es exagerada. No se puede mantener este ritmo de manera normal y además lo normal es que el Madrid termine reaccionando. Pero ahora mismo se está produciendo algo mágico, que es que el Madrid va perdiendo en el casa del Alcorcón un segunda vez 2-0. Y bien, quiero decir, sí. Que está justificado en el juego el resultado. Pelota para Van der Vaart. Van der Vaart entrega el balón para Guti con el exterior. Qué pelota la acaba de poner a Van der Vaart. La quiere dejar para Raúl. Aparece Granero. Granero. Juanma. De cabeza Raúl. La saca de nodo Juanma. Evidentemente, si hay llegadas del Madrid y no hay acierto, más complicaciones. Pues está. Madrid ya está llegando bien, ¿eh? Sí. Y claramente. Falta cometida contra Mamadou Diarra, balón para Benzema, que la aguanta sobre Guti. Guti la juega para Benzema, quiere llegar Benzema, aguanta el primero. Atención a Benzema, que llega como un trainer. Dentro del área ya Benzema se da la vuelta. Intenta meter el pasecito, lo hace para Van der Vaart. Van der Vaart que amaga. Ahora busca el segundo palo. Toca Juanma, consigue despejar. Engancha la pelota Ernesto. Ernesto que quiere sacar el balón por el costado. Hay ventaja para el Madrid, juega el Viol. Entrega la pelota rápida a Guti para Diarra. Diarra queda la vuelta, viene a pedir el balón Raúl. Se queda sin opciones, tiene que tocar atrás. Lo hace sobre Drente en la ayuda. Drente al centro para Guti. Ahí tiene peligro Guti, da la vuelta. Intenta arrancar, no le sale. A la contra el Alcorcón. Sergio Mora con el balón buscando la carrera de Cascón. Cascón peleando con Metzelder, que le echó al costado. Lo intenta hacia la línea de fondo, que bien arranca Cascón y que bien se ha ido. Línea de fondo, balón atrás. Fue oportunidad en el punto de penalti. Muy bien, Borja. Muy bien, Cascón. A punto del sexto, que sería el tercero del día.
Pelota para el Real Madrid. El balón para Esteban Granero. Se ha abierto por la banda Benzema. Benzema que lo intenta ahora por la derecha asociándose con Granero. Busca a Granero en la frontal. Encuentra a Drinte, se desmarca a Guti. Ahí va Van der Vaart, va a disparar Van der Vaart. ¿Para dónde, Juanma? Pues sí, efectivamente. ¿Para dónde, Juanma? Lo había pegado muy bien. Algo centrado, pero gran disparo de Van der Vaart. Juanma lo detiene bien. Le pega con mucha clase. El balón coge una trayectoria muy baja. Va muy fuerte. Y reacciona bien Juanma echándola hacia el costado. El Alcorcón a la contra. Anuarbe que recibe por la banda. Intenta jugar arriba para Cascón. Que bien lo ha hecho. Tocando Borja. Aparece por el costado completamente suelto Fernando Béjar. Insiste por ese costado. Cascón que la deja pasar. Atención al centro. Ernesto con la pelota, hace la bicicleta, línea de fondo, saca el pase, segundo palo, la espera, ha tocado Drinte, evitando el remate de Nagore, el lateral derecho que estaba de extremo, toca la pelota Rubén Sanz, saque de banda. Hay dos balones en el campo, tendrá que repetir. El balón lo pone ya en movimiento definitivamente Raúl González. Guti buscando por abajo Benzema. Benzema no llega Raúl tampoco. Se lleva la pelota Gómez que despeja largo con ventaja Metzelder. La deja para Guti. No llega Drinte. Drinte que sí que consigue llegar. Tocó balón y después en la prolongación le pegó a Fernando Béjar. Saque de banda. Va a sacar Drinte. 28 minutos de la primera mitad, el Madrid pierde 2-0, gana el Alcorcón. Juega Guti, Guti arriba buscando a Raúl, va a llegar Raúl. Consigue enviar la pelota a la banda. Atención al centro de Granero, es buena, Raúl no llega. Despejó Íñigo López, el balón rechazado por Sergio. Sergio Mora juega arriba para Borja. Abre la pelota Fernando Béjar. A la vuelta, hoy se intenta dar la vuelta. Borja, le hizo falta Mamadou Diarra. Me da la sensación, Mónica, que el público se lo está pasando bien. Ahora, no sé si en el palco, ¿qué caras tienen los directivos del Real Madrid? Bueno, pues la cara de Florentino Pérez es bastante seria. Le hemos visto incluso mirar a Jorge Valdano tras marcar el Alcorcón el primer gol. Jorge Valdano también mantiene su rictus serio, pero el resto, pues imagínate, todo alegría, evidentemente. Ha tocado de cabeza Cascón, la pelea Borja. Atención a la llegada de Sergio Mora, dispara arriba. Se precipitó. Sí. Se llenó de balón. Lo veía muy, muy franco. Era mejor colocarla con el interior, con toda la portería franca para él, que bueno, intentar la volea que ha querido pegar. A toro pasado hubiese sido mejor cualquier otra cosa, ¿no? Sí, porque la ha mandado a las nubes, ¿no? Sí, pero le comprendo, ¿eh? Que ha visto un gol franco ya, que fue el tercero. Ha sacado largo Jersey Dude, toca Benzema, pero gana la pelota Gómez. Juega por abajo y lo intenta Íñigo López. El rechace favorece al Madrid. La toca Guti buscando arriba de cabeza Benzema. La sacó Gómez. Intenta llevársela a Ernesto. Lo consigue Ernesto. Sale. Tiene el apoyo de Cascón. Aguanta Ernesto. ¿Y de qué manera? Ante Mamadou Diarra. Envía el balón para Fernando Béjar. Dobla por el costado. Sigue con la pelota Fernando Béjar. Delante de Guti. Entrega el balón para Sanz. Sanz entrega para Sergio Mora. Este a la banda para Nagore. Ve al centro de Nagore. ¡Bueno! ¡El remate al palo! ¡Otra vez Borja! ¡Al palo la pelota de Borja! ¡Sacó al Biol! ¡Pelotazo arriba! ¡Qué bien lo hace el Alcorcón! Oh. Está jugando muy bien al fútbol, ¿eh? Íñigo López la protege. Saque de banda para... Impresionante, ¿eh? Impresionante. Es que merecen un tercer gol. Ya, dicho esto, Madrid ha merecido marcar algún gol, pero el Alcorcón está haciendo francamente bien. Ahí está Fernando Béjar, Drinte que hace falta, entró por detrás. Reclama el público la cartulina Turiento. Y el Alcorcón que va a poner la pelota en juego. Oye, imagínate, si entra el tercero. Oh. Han tenido ya tres ocasiones muy claras a partir del 2-0 a marcarlo. Evidentemente, descontando las ocasiones que tiene Madrid, pero lo que Alcorcón está creando muchos problemas al Madrid. Atención con la pelota Fernando Béjar. Drinte esta vez aguanta bien. Saque de puerta.
cómo llegan las ayudas, Michael, ¿eh? Es que está atacando Fernando Béjar, está teniendo un problema adherente y el lateral derecho, que es Nagore, está en el pico del área para la presión. Bueno, es esto lo que estamos hablando, está intentando agobiar todo lo que pueda el Real Madrid. Es su arma, es su arma. Y luego, un vez que le agobia y tiene el balón, pues ya los futbolistas están ahí para triangular. Corrijamos, no era Borja, que es el primero que salta, sino Fernando Béjar, el que remató al palo. Este sí es Borja, intentando entregar la pelota. ¡Uf! ¡Con qué clase! Se llevó el balón a Nagore. Guti enfadado. Toca la pelota rápido Fernando Béjar. Sergio Mora. Hacia atrás Rubén San. Balón para Íñigo López. Baja la pelota. ¡Uf! ¡Madre mía! Empieza a ser un baile, ¿eh? A veces. Atención a Borja. Trente pelea. Aparece Fernando Béjar. Trente enfadado. Sigue Fernando Béjar. Saque de banda para el Madrid. Sí, lo importante, bueno, es para el Madrid. Para Pellegrini. Es decir que este equipo ha marcado dos, han rematado contra el palo, han tenido como otro cuatro ocasiones muy claras. A tener tantas ocasiones muy claras con su equipo debe ser algo preocupante. Ya, de acuerdo que Madrid puede haber marcado goles, pero las ocasiones que está teniendo el equipo contrario, bueno, es para preocuparse. Y no es, y no es para mí, ¿eh? No es casualidad. Ni tampoco es un problema de actitud del Real Madrid. O sea, a mí me parece que el Madrid se lo está currando lo que puede, pero es que está siendo superado por la cantidad de emboscadas de presión física que están teniendo. No están sabiendo ponerle otro ritmo al partido. Sí, espera Carlos del Madrid que puede superarlo, o debe de poder superarlo, ¿no? En cuanto a la calidad, pero no están. Ahora acaban de perder otra pelota. Balón para Cascón. Cascón que quiere encarar. Ahí se frena Cascón, hay poca compañía. Rechazó la pelota Metzelden, intenta bajar la Guti, se ha ido bien de Sergio Mora. Hay posibilidades en el contragolpe, balón largo para que corra Benzema y va como una bala, pero también Anuarbe. Anuarbe que llega y que protege. Toca Anuarbe la pelota y la saca para Gómez. Intenta presionar Raúl, pero hay salida franca, pelotazo largo. Con ventaja Metzelder, toca Metzelder al centro, Guti le bota un poco raro, consigue enviar para Mamadou Diarra, choca Mamadou Diarra, se va y toca para Granero, le aguanta bien la pelota ante Ernesto, toca el balón Guti, falta una vez más, falta sobre Gutiérrez. Tiene que retrasarse para que pueda sacar Guti. Borja. Viene a por la pelota también Granero. Incluso se lo puede pensar el disparo, aunque han subido los centrales y por tanto probablemente busque un centrito. Es que el tamaño del campo tampoco... Claro. Ayuda a la presión de... Atención a ese envío. A la presión del Alcorcón, sí. ¿No? El balón para Arbeloa. Juega la pelota Guti. Guti para Albiol, atención al Albiol. Mete un balón para Granero, frontal del área. Recorta Granero, tiene que sacar hacia la banda. Abierto para Arbeloa. Ahí va al centro Arbeloa, punto de penalti. Ha despejado la pelota Íñigo López. Toca Guti, intentando meter un balón que no llega. El balón para Gascón. Gascón la saca para Fernando Béjar. Béjar por el centro, se desmarca. Atención ahí, Borja de nuevo. Apertura de nuevo para Gascón. Gascón que la pone en el segundo palo muy larga. Pero llega la otra ayuda que es la de Ernesto. Ernesto que va a encarar sobre Arbeloa. Tiene apoyo incluso atrás de Sergio Mora. Ahí va el disparo, Dudé. Saca Dudé largo, buscando arriba Benzema. Aguanta Benzema, las acometidas de Íñigo López. Pierde el balón definitivamente frente a Rubén San. Toca la pelota para Fernando Béjar. Aparece el capitán. En corto la pide Cascón. Va a cambiar el juego, se lo piensa, toca atrás. Balón que toca para Nagore. Nagore sobre Íñigo López. Este para Gómez. Corre Van der Vaart. Balón largo arriba. No hay fuera de juego, sí lo hay. Fuera de juego de Borja. Es que Madrid tiene la sensación de que, oye, esto no está en el guión. Tenemos un problema aquí y ¿qué hacemos? Fuera de juego parece existir. Es que no está realmente sabiendo cómo hacerlo. Es que antes de presión requiere un juego a un toque o dos toques. Claro. Pocos toques. Eso es a lo que me refería antes, que yo no veo un problema de actitud, pero para salir de esa presión hay que tocar muy rápido y con mucha calidad. Y eso es lo que no se está viendo del Madrid. La pelota para Borja, ha llegado Raúl para robar por atrás, aguanta la pelota el capitán, la toca para Guti, la juega ahora, sí, a un toque para Granero, Granero para Arbeloa. Arbeloa que intenta encarar su hora, Anuarbe busca el centro, la frontal, ahí intenta irse, atención que la pide Raúl, Raúl con la oportunidad, Raúl, vaselina, arriba.
Mira, una le cosita. Pegó con la izquierda directo cuando parecía que iba a tirar un globito. ¡Fuera! El Alcorcón está presionando un equipo con 8 internacionales y jugadores muy buenos que debe de saber usar menos toques por el balón en movimiento para que persiguen sombras, porque el nivel técnico de Madrid da para eso. Ahora, ¿has pensado tú si el Madrid presiona al Alcorcón y con menos técnica? Porque hemos visto a Raúl achuchar ahora mismo y robar un balón. ¿Por qué Madrid no piensa por un rato a achuchar al Alcorcón y que, en teoría, con menos nivel técnico del Madrid, será Alcorcón que tiene el problema? Va a jugar la pelota del Alcorcón. Pero la iniciativa lo tiene el equipo amarillo. No, la tiene en el juego y en el marcador, Michael. 2-0, Minuto 37. Atención al Alcorcón, que va a poner la pelota en el área de nuevo. Juega ensayada Nagore. Pues Trentino hace Arikiri de milagro ahí, Diarra. La pelota para Guti. Ha jugado Guti sobre Arbeloa. Viene a pedirla a Raúl. No llega al control. Anuar bebé. Se apoya atrás. Ahí intenta presionar, pero solo tímidamente el Real Madrid con Granero. Sacó largo Juanma de cabeza al viol, ganando la acción limpiamente. Pelota que se lleva en el centro Diarra. Y falta por juego peligroso de Diarra. Va con la plantilla por delante en el choque ante Rubén Sanz. Y eso es lo que ha pitado como juego peligroso el colegiado. Va a pegarle Gómez. Borja Gómez que saca hacia el pico del área. No, no va a llegar de ninguna manera ahí Nagore. Saque de banda. Bueno, es la primera falta mal tirada, Y es que hay un repertorio interesante, Sí. Pero un repertorio interesante. Drente recibe Diarra, le pega Drente arriba. Al salto de cabeza Raúl, ganó la partida esta vez a Borja Gómez. Despeja Anuarbe, fallida. A la cabeza de Arbeloa, intenta bajarla sin conseguirlo Rubén Sanz. Equipos como Alcorcón, jugando contra Madrid, debe tener ese repertorio, Carlos, porque no imaginaré que la van a bailar, ¿no? Atención la pelota para Guti. Guti intenta cambiar el juego, pero ahí ha tenido fortuna el Alcorcón para robar. Se lleva la pelota Sergio Mora. La va a perder ahí, parece que momentáneamente, porque el ataque de Van der Vaart no es suficiente. El balón de Sergio Mora bailando a Van der Vaart. Toca largo la pelota arriba. Rubén Sanz la aguanta Borja. Borja la toca para Sergio Mora. No hay fuera de juego. Atención a Cascón, que se va a presentar otra vez en el mano a mano. Llega a una segunda línea de ataque. Cascón que aguanta. Cambio de juego perfecto. ¡Gol! Mano de cirujano. ¡Gol tercero! Ernesto acaba de meter el tercero para el Alcorcón. Está siendo un baile, Carlos. Esto está siendo absolutamente increíble. Con un fútbol precioso, Michael. Fútbol. 39, casi 40 de la primera mitad. No se lo deben de creer los jugadores, no se lo deben de creer los directivos. De hecho, no se lo creen. Yo creo que si no fuera por lo grave que es, estarían encantados de la fiesta que hay aquí. Porque es que es espectacular. Pero es que vean la jugada. Gascón que gana en velocidad. ¿Y ahí tiene? Se frena con una naturalidad pasmosa. Sangre fría. Y llega para tocar. Gascón ha hecho, por la banda derecha, diapluras. Es que, bueno, la verdad, es que me quedo sin palabras. La verdad, está bordándolo. Con toda esa presión, con todo ese estado anímico que tiene, toda esa inercia, están teniendo la cabeza suficientemente fría para dibujar el fútbol, Pero Michael, vamos a ver, partido de Primera División, cualquier rival de Primera División, el Jerez, minuto 40, 3-0, y es un marcador absolutamente inconcebible. Pero es que estamos ante un equipo de segunda B que va por el cuarto. Fernando Béjar que gana. Ahí va Fernando Béjar. Tira un caño, la salva Dude. Bueno, esto es hiriente para el Madrid, Con la pelota Drente, Benzema tocando el balón Guti. Largo el envío para Van der Vaart. Salta el bulto Van der Vaart. Ganó la pelota la defensa. Primero Nagore, después tocó Borja Gómez. Y el balón para Juanma. Bueno, pasarán muchos años hasta que se olvide la gente de Alcorcón esta primera mitad, porque es 3-0. 3-0.
Peleando Arbeloa, balón que le queda al Viol, la saca al Viol arriba, toca como puede Granero, no la va a controlar, en línea se la da al Madrid. Va a sacar Arbeloa, minuto 41 de partido. El Madrid pierde, el Alcorcón gana 3-0, mala entrega de Guti, atención, que se ha ido del sitio Drente. Y viene con el balón Fernando Béjar, le dobla a Nagore, Nagore fuera de juego. Según en línea, fuera de juego de Nagore. Balón, por tanto, para el Real Madrid. 42 minutos de partido. Viene Raúl a ponerla en juego. Como queriendo sacarla él desde atrás. No sé si va a ser la mejor idea. Aguanta la falta de Cascón. Entrega, bueno, la pelota para Albiol. Pasó 3 y 10. Bueno, tampoco han funcionado. Albiol con la pelota, intentando jugar para Arbeloa. Mala entrega, saque de banda. Va a sacar el... Pero Arbeloa iba Alcorcón justo donde Albiol no puede encontrarlo. Claro. Desde luego el Madrid, en el caso de la alineación, es decir, a Pellegrini, no se le puede decir que haya minusvalorado el partido, ni mucho menos, ¿eh? Uh-huh. Juega el Alcorcón, la saca larga Sergio Mora, saque de banda para el Madrid. Es que Madrid ha encontrado un problema que no está en su guión y no saben cómo sale de ello. Probablemente esperaba el de la agresividad, Michael, pero yo no sé si el de la calidad lo esperaba, ¿eh? No, porque ha sido impresionante, sí, el juego combinativo del Alcorcón, ¿eh? Sí, efectivamente, pero lo que sucede es de esperar que Madrid tenga balón y no ellos, ¿no? Atención, que se ha hecho daño Drente. Uy, la entrada de Guti. Si no le cuesta la cartulina, se la debería costar. Con la tijera por delante, amarilla, y se ha jugado la roja, ¿eh? Y se ha jugado la roja. Le llama la atención Metzelder, ¿eh? Metzelder. Ahora se pica con Íñigo López. Es uno de esos días de Guti. La tarjeta roja es inminente. Oh, la segunda amarilla. Ahí va. No hace ningún daño, es el árbitro lo interpreta por intencionalidad o que... Bueno, Turienzo está persiguiendo ahora a Guti para intentar pedirle calma al jugador del Real Madrid. Ahí le está avisando Turienzo después de esa cartulina amarilla. Falta peligrosa, una más para el Alcorcón. Pero eso sería el minuto 10, ¿eh? Sí, sí, es uno de esos días. Elegido mal día para dejar de fumar. Va a sacar, atención, la falta Sergio Mora, la pone en el punto de penalti, es buena, ganó en el salto Borja Gómez, no encontró puerta. A Guti le puede salvar ahora mismo el descanso, si no, el Madrid va a jugar con 10 y con 3-0 en contra. En la siguiente oportunidad de fricción se puede complicar Guti. Balón largo arriba de cabeza, la gana Raúl. Baja la pelota Van der Vaart. Van der Vaart peleando ahí con Borja Gómez. Falta. Balón para el Madrid. Holgará la pelota en el área el equipo blanco. Vamos a ver si recorta o no diferencias en esta que puede ser la última de la primera mitad. Ha subido todo el Madrid al remate, todo el Alcorcón defiende, balón que va al área, queda cortito, atención al contragolpe del Alcorcón, pelota en la frontal, la gana Raúl, termina la primera mitad. Ricardo, esto es para no creérselo. Pues sí, desde luego, porque ha sido una primera con primeros 45 minutos espectaculares y Juan Antonio Anquela encima arreglando el césped, impresionante el baño que tu equipo le está dando al Madrid. Bueno, yo creo que es un partido que de ida y vuelta, y que el Madrid también está teniendo sus ocasiones, lo que pasa que nosotros creo que hemos aprovechado 3 y hemos tenido alguna más. Habéis tenido más, pero no solo con ilusión, sino con buen juego además. Sí, pero bueno, esta es la tónica del equipo, lo que pasa que otros días no lo ha metido y hoy hemos tenido la fortuna de meterlo. Bueno, pues otro día no lo meten, pero hoy sí han tenido fortuna, la han metido nada menos que 3, y uno de ellos, Ernesto, el jugador que, por cierto, veíamos en el reportaje que nos enseñaba esta mañana el campo, que marcaba el tercero, importantísimo para el Alcorcón. Pues el entrenador... La motivación adicional que tenemos, y bueno, sobre todo ahora muy importante mantener la portería a cero, ¿no? Que ahora es posible la eliminatoria. Es un auténtico baño, Ernesto. Perdona. Ahora, si logramos mantener la portería a cero, yo creo que sí puede ser posible. Bueno, pues puede ser posible si consiguen mantener la portería a cero, ese sueño del Alcorcón. De momento, ese sueño está durando 45 minutos, impresionante. Bueno, las palabras de entrenador son un alarde de humildad, diciendo que ante la suerte meter 3 o 3 no entran. Han podido meter, bueno,
media docena. Media docena. Es verdad que el Madrid ha podido meter dos o tres. Absolutamente, también. Absolutamente. Pero es que esto podría ser perfectamente 6-3. Sí, sí, pero sí. Yo estoy viendo al Remedio jugar, entonces, y no cabe duda que Madrid puede salir en la segunda mitad y marcar muchos goles. Pero lo preocupante es la facilidad en que llega y la facilidad que llega y la cantidad de ocasiones que Alcorcón está teniendo contra Real Madrid. Estamos en el descanso. El fútbol es una fiesta. La Copa iguala las distancias y vaya la que está viendo en el Estadio de Santo Domingo. Al descanso. Sí, sí. Al descanso. Alcorcón 3, Madrid 0. Imagínate tú cómo van a vivir si salgan aquí con un 3-0 en su contra. Comienza la segunda mitad. Mueve la pelota al conjunto local, Alcorcón. Ha cortado el balón a Metzelder. La busca larga. El envío de Gago. La pelota para Juanma. No sé si es una declaración de intenciones, pero primer balón que le cae a Gago en el medio campo y primer balón largo. Cortó de cabeza al Biol. Intenta bajar y consigue hacer la pelota Sergio Mora y ventaja para Metzelder. Metzelder ahí obstaculizado por Borja. Intenta jugar arriba, círculo central. La baja bien Raúl. La juega al costado para Van der Vaart. Se la entrega Benzema. Arranca Benzema. La toca por dentro. Bien el Madrid. Juega el balón Madou Diarra. Gago de primera. La deja pasar Benzema. No puede, consigue controlar la pelota. La sacó Íñigo López. La juega para Sergio Mora. Este buscando el desmarque por el costado de Borja. Recorta bien, amaga. Metzelder la toca para Gago. El descanso es muy malo para el Alcorcón, ¿eh? Tal y como iba, habrán querido seguir jugando los 90 minutos bien, seguidos, ¿no? Bien, efectivamente, Gago que recibe atención de Benzema. Gago en posiciones de extremo y peligro. Busca el centro, segundo palo. Madre le pegó mía. Mal. Le pegó mal porque le pegó al segundo palo con una, no, cerrándola y le dio imposibilidad. No, segundo palo, no, segundo banderín. Sí, no le dio ninguna posibilidad de rematar a Arbeloa y además la sacó directamente fuera. Bueno, pues calientan Ricardo en la banda. Esto es histórico también, para el Corcón. Bueno, pues Marcelo y Van Nistelrooy están calentando por parte del Real Madrid. Por cierto, Guti, que está sin cambiar, sin ducharse, justo al lado del banquillo, con rostro muy serio el jugador del Real Madrid. Fantasmas de Guti que aparecieron y yo creo que cuando pasa un momento de calma a él le aparece lo que le puede costar este partido, porque no creo que para Pellegrini, ya es especular, no creo que para Pellegrini esto se quede en simplemente lo de hoy. Me parece que Pellegrini, que es un tipo muy de códigos, antes hablabas tú, Michael, de que no es que se haya borrado él, es que le ha borrado esa posibilidad al resto de sus compañeros. Bueno, pues Pellegrini, que es un tipo muy de código, vamos a ver cómo gestiona el tema de Guti. La pelota para Granero, frontal del área, balón para Benzema, intentando arrancar Benzema, no lo consigue, sale a la contra del Alcorcón, balón para Sergio Mora, viene con él escapándose por la banda izquierda Ernesto, el autor de uno de los tantos, la espera arriba Cascón, viene con fuerza Van der Vaart, consigue tocar la pelota pero el balón no ha salido, sí, ha salido, saque de banda, pero para el Real Madrid. Van der Vaart, buen recorte ahí de Granero. Aguanta la pelota, anda que el árbitro también colabora, le pegó el balón a él y a punto está de convertirse en un pase para Cascón. Juega la pelota larga, entre compatriotas Diarra para Benzema, peleando con Íñigo López, aguanta bien Benzema, saque de banda para el Madrid. Ha sacado rápido Benzema, le devuelve la pelota a Drenthe. Benzema que intenta arrancar, hace un recorte de tacón, la juega a la frontal para Van der Vaart, le va a pegar Van der Vaart, Juanma, córner. El Madrid vuelve a llegar, pero Juanma reacciona bien a los intentos del equipo blanco. Pero en estos primeros compases parece ser que están moviendo el balón con mayor rapidez. Pues vamos a ver qué saca de esquina el Real Madrid buscando el primer gol. Consigue tocar de cabeza a Nagore, el rechace Drenthe, la pone en la frontal, le pegó en el trasero. Ahí va Gago, le pegó en el trasero a Van der Vaart y Gago buscó el disparo desde lejos sin encontrar puerta. Saque para el Alcorcón. Va a sacar Juanma. Ya dicho eso, sí, de paso, Dudek no ha podido hacer nada con los tres goles. En ninguno de los tres. Ninguno. Él ha parado lo parable. Gago con la pelota. Tocando para Metzelder. Metzelder con problemas ante la cometida de Sergio Mora. Despeje largo de Dudek. Frontal
del círculo central. Toca la pelota Fernando Béjar. El balón le cae a Drente, que intenta arrancar por la banda. Se apoya por el costado en Esteban Granero. Da la vuelta Granero. Toca la pelota para Gago. Gago en la frontal. Intenta meter un balón para Benzema. Benzema peleando con una Íñigo López. La sacó a Nuarbe. Balón que controla bien Gascón. Le metió la pierna a Diarra. Yo creo que Diarra esta vez ha tocado la pelota, pero el árbitro entiende que no y ha pitado falta favorable al Alcorcón. Da toda la impresión, ¿no?, de que el balón sale hacia el costado porque lo toca Benzema. Oye, imagínate lo de Dudek. Lo poco que, sí, que puede poco jugar, le meten tres al Alcorcón. Ayer decía, creo que era ayer cuando decía Dudek, yo espero que la Copa dure muchísimo, porque claro, es la competición que le va a tocar jugar a él, la oportunidad que va a tener de jugar. Dudek que renovó esta temporada cuando parecía tener los dos pies fuera de la entidad blanca y de momento, pues en este primer partido se está llevando un susto. Y repito, como tú, Michael, tengo la misma opinión, sin culpa alguna en cuanto a los goles. Balón para Benzema, que aguanta bien ante Nuarbe. Se le va perfecto. Qué buen balón acaba de meter para Arbeloa. Vino el cruce. Borja Gómez sacó el peligro. Saque de banda. Va a jugar el Madrid. La pide de nuevo Benzema. Benzema que arranca. Benzema que lo intenta. Toca para Gago. Devuelve largo. Falla en el despeje Borja Gómez. Le cae a Íñigo López. Este se acierta, el salto Cascón con Betzelde, le queda Cascón, atención al arranque, quiere venir Borja por el costado izquierdo, se frena Cascón para darle salida hacia Fernando Béjar, ya viene Nagore como un obús para doblarle, ahí recibe el lateral que va a chocar con Drente, saque de banda. A pelota para Sergio Mora, jugando con Fernando, ha caído por falta de Royston Drente. Falta, no tiene discusión. No, ninguna, ninguna. Y Drente sorprendido, ¿eh? Sorprendido de que no hubiera amarillo. Debe ser. No, sorprendido porque iba con el cuerpo, las piernas y no tocó nada. No tocó el balón, con nada. Bueno, pues vivimos las emociones de la Copa y esta noche comienzan las emociones de la NBA después del anillo de Pau Gasol. La temporada pasada, vamos a ver si este año Lakers repite. Atención al lanzamiento, balón cerrado, Dudek, de puños bien. El rechace en la frontal, atención que hay oportunidad para el cuarto, Borja. Cuarto del Alcorcón. Sexto gol de Borja al Real Madrid en su carrera. 4-0 gana el Alcorcón. Minuto 7 de la segunda mitad. Bueno, más de lo mismo. La única diferencia es su primera llegada en la segunda mitad. Pero también es cierto, llevamos 7 minutos, ¿no? Pero esto ya es serio, ¿eh? Esto es serio. Esto de frotarse los ojos y no creérselo. Bueno, la cara de Florentino ya es... Esto ya pasa de castaño oscuro, ¿no? Vale con la broma, ¿eh? Vemos la repetición de la jugada. El despeje no es malo. No, no, no. Ahí le queda con fortuna a Borja, la orienta con el pecho y la juega con una delicadeza portentosa. Mira, Michael, ¿eh? Salen y se olviden. Metzelda, ¿dónde va? ¿Dónde va Metzelda ahora? Madre mía. No, no, es que son 4 goles y las llegadas. Bueno, y vamos a ver si el Madrid termina o no por reaccionar, porque de momento en estos inicios de la segunda parte parecía hacerlo, pero también la fortuna se ha liado ahora con el Alcorcón en esa jugada. El envío para Granero, despeja Borja Gómez, baja la pelota Sergio Mora, se va en el recorte de Gago, toca la pelota en cortito, recibe por el costado, atención Nagore con el Badrente, Nagore que se frena, ahí le esconde la pelota, tiene el apoyo atrás de Fernando Béjar, tocando el balón con Borja, todo el mundo se asocia. Atención que la pide Cascón en el otro costado, Ernesto. Pelota que juega Cascón. Va el envío para Borja dentro del área. Borja, el disparo. ¡Madre mía, que a punto ha estado de llegar el quinto! ¡Madre mía! Es que... John, llegarás. Es nada más que... Todas nítidas, Michael. Es todas. Es nada más que cruzar el centro campo y llegan con una facilidad. Es que Madrid no defiende nada. Nada. Ahí intentando evitar el fuera de juego, lo que hacen es, bueno, Cascón hasta a punto, pero a punto de marcar el quinto. ¡Madre mía! Ver para creer. Va a sacar de puerta Dudek.
Balón de Dudek, largo, al salto de cabeza, Granero, baja la pelota, lo intenta el capitán Raúl Van der Vaart, Benzema que amaga, ya le cierran hasta cuatro jugadores, no hay salida. Tocando la pelota atrás para Gago, se ofrece por el costado Arbeloa en el pico del área. El ritmo del partido vertiginoso, va al centro, queda corto. Despejó la pelota Rubén San, intenta llegar Gago. La pelea hasta aguantarla el Madrid. La ganó Arbeloa, le pegó el balón a Ernesto. Balón que baja al Madrid, juega Gago. Gago intenta meter por dentro. Ha tocado como ha podido ahí Sergio Mora, aparece Diarra, la pelota en la frontal. El disparo de Granero, Juanma Cornet. Y lo que saca el Madrid, lo saca de su portería, Juanma. Al partido le queda una eternidad. 4-0 en el marcador. El Madrid con sensación de que puede, si empieza a acertar con puntería, reaccionar. Balón al punto de penalti. La pelota para Benzema. No consigue rematar. La saca Sergio Mora. Se queda corta. Le pega Arbeloa. Arbeloa para Benzema. Frontal del área. Benzema intentando abrir un hueco que no existe. Ha tocado Sergio Mora. Falta de Albiol. Sigue. No. Deja seguir el colegiado. Benzema buscando el centro. Tres hombres le cierran. La deja salir Nagore. No la controla. La juega Nagore hacia el costado. Balón largo arriba. Intenta controlar la pelota y lo hace bien ya Gascón. Gascón que aguanta el balón. Quiere jugar arriba para Borja. Saque de banda para el Alcorcón. Mira cómo han salido de ese apuro Alcorcón. Es un clásico, no un balonazo. No. Muy bien hecho. Va a sacar de banda el Alcorcón. Aquí hay gente que no va a olvidar este día, ¿eh? No. La gente hace la ola. Yo entre ellos. El balón lo pone en juego el Real Madrid. Y Pellegrini me parece que va a ser uno de ellos. Atención a la pelota para Sergio Mora. Vuelve a recuperar al Alcorcón. Es que ya se tiran lujos, Michael, ¿eh? Se tiran lujos para sacar el balón. Nagore ahora. Pelotazo, la pelea. Gago le pegó una patada en el pecho. Carlos, todo lo que está haciendo, está defendiendo bien. Están trenzando los pases bien. Nada de balonazo, todo premeditado y todo. Bueno, lo están volando. Pues va a sacar a Juanma para el Alcorcón. 11 minutos de la segunda mitad. La ola se hace inclusive entre la gente que está colgada de las torres de iluminación. Sí, que alguno tenga cuidado porque sí. Tiene que tener las manos para agarrarse a donde pueden, pero cada vez hay más gente, es impresionante. Yo creo que hay falta ahora de Borja Gómez, que el árbitro no ve sobre Benzema. Pelota que va a jugar a Juanma desde su área. Juanma manda largo a la zona donde está Drente con ventaja en principio. Drente con dificultades para sacarla. La saca arriba, despeja Íñigo López. Al salto Gago que le gana. Ha tocado Granero, despeja Borja Gómez. Saque de banda para el Madrid. Va a sacar Drente. Drente preparado para poner la pelota en juego. Toca el balón Gago para Drente, Drente Gago. Gago presionado como cada uno de los jugadores del Madrid. Parece que del Alcorcón hay 14 en vez de 11. Falta favorable al equipo blanco. Si Madrid estaba disputando ese partido en la Copa contra el Barça en el Camp Nou, minuto 57, 4-0, sería un escándalo. Ya, contra el Alcorcón. Contra el Alcorcón es otra cosa. No hay palabras. Balón que intenta ganar Gago. Lo gana Sergio Mora. Rubén Sánchez en la recuperación. Pelotazo pero, arriba. Pero no es eso. Que ni siquiera está siendo una casualidad. Está superando con fútbol al Real Madrid. Evidentemente, a esa presión tremenda, ya lo hemos comentado en la primera parte, ese desgaste espectacular que tienen los jugadores del Alcorcón en la presión sobre los blancos, ayuda las dimensiones del terreno de juego, sí. Eso sin duda alguna, pero es que hay mucho más. Yo creo que hubo falta sobre Raúl que Turienzo no ha visto. La pelota de Diarra, esta sí es falta. La pitó el colegiado, le pegó a Borja. Es que hacen todo mejor. Cruzó bien Borja después del control y lo arrolló Mamadou Diarra. Va a golpear la pelota Borja Gómez. Borja buscando la espalda de Drente. Drente que la deja, la protege, saque de puerta, la ganó Drente.
Saca Jerzy Dudek. Yo no sé si tú tienes la misma sensación que yo, pero llevo ya 59 minutos esperando para que empiece Madrid. Como tarde o temprano, algo hará, ¿no? Marcará un gol o intentará la remontada. Pero llevo ya casi una hora esperando que Madrid arranque, ¿no? Yo tengo dos esperas. Esa y la otra, Michael, que es que aparezca un momento en el que el Alcorcón parezca un equipo de segunda B. Porque tampoco aparece momento, ¿eh? No. Ahí la pelea Van der Waal del suelo, Mamadou Diarra que llega. Bueno, esto ya es una cometida permanente. Intenta sacar a Rubén Sam, Benzema que ayuda. Al final, una de las 12 o 14 faltas que se produjeron en la jugada la pitó Turienzo. La pelota para Arbeloa. Estaban empatados a faltas hasta ese momento. El balón para Drenthe, Drenthe Van der Waal. Van der Waal que intenta encarar, Van der Waal que recorta, quiere buscar en la frontal, no la engancha Raúl, la puede pelear ahora, la sacó Anuarbe hacia la banda, Cascón y quiere llegar, Albiol la aguanta, la gana Raúl Albiol y la juega para Metzeler. El balón para Fernando Gago, Gago Metzeler. Metzeler arriba buscando a Van der Waal. Van der Waal tocando la pelota al centro. Aparece Raúl, toca Gago. La puede jugar para Benzema. Benzema que arranca queriendo tocar para Gago de nuevo. Se jugó el físico Gago ahí con Nagore. Gago que la sigue peleando. Al final se la lleva Gago. Fernando que aguanta. Aguanta también la cometida de Sergio Mora y consigue tocar atrás. Entregó para Royston Drenthe. Por abajo para Van der Waal, que da la vuelta. Se ha ido bien Van der Waal, frontal del área. Aparece en la ayuda de Granero. La roba, sin embargo, el Alcorcón sale con una bala. Ernesto. Ernesto ya está buscando el desmarque de Gascón. Se va con un bus. Cartulina para el Viol. Iba como un jamaicano, Michael. Ahí lo ven, iba como un jamaicano. Yo no sé si iba a llegar a tener fuerzas suficientes, tal como había arrancado, para llegar al área, pero en cada zancada llevaba la vida puesta. Cartulina amarilla para Albiol, cambio en el Madrid. Sí, se marcha Esteban Granero, va a entrar Marcelo en el segundo cambio en el equipo de Manuel Pellegrini. Vamos a ver qué hace con Marcelo. Drenthe. Sí, es Drenthe el que libera, ¿no? Atención al lanzamiento. La pone en el segundo palo Sergio Mora. El remate. Jerzy Dudek. Había rematado Nagore. Balón largo de Jerzy Dudek. Con ventaja Borja Gómez. Ernesto que la baja ante Arbeloa. Toca atrás para Borja Gómez. Gómez que abre la pelota a la banda para Nagore. Nagore busca largo arriba el desmarque de Cascón. Cascón aguantando ahí ante Metzeler. Viene la ayuda de Marcelo, toca Marcelo, saque de banda. Fuera el Alcorcón. ¡Vamos ahí, hostias! Saque de banda para el equipo local que gana 4-0 en el marcador al Real Madrid en el partido de Copa. Atención, que ha vuelto a robar la pelota al Alcorcón. Balón arriba, el disparo de Sergio Mora desviado sobre la puerta de Dudek. A ver, cambio, el primero en las filas del Alcorcón. Pues sí, se va a marchar Ernesto, además absolutamente exhausto. Después de la primera mitad, después de esa última carrera que le hemos visto hace tan solo unos instantes, y va a entrar en su lugar Jeremy. Muy bien, Ernesto, muy bien. Felicidades. No es a todo esto ni mucho menos un cambio defensivo. Jeremy arranca desde la misma posición que Ernesto. De hecho, se especulaba con que Jeremy fuera titular en lugar de Ernesto. Le había dado un golpe ahí en el salto Fernando Gago por parte de Rubén Sanz y ha entrado, como decíamos, Jeremy en el terreno de juego. Va a golpear la pelota Van der Waal. Buscará un balón colgado al área donde se acumula mucha gente. Ahí va el envío, punto de penalti, es buena. Córner. Saque de esquina para el Real Madrid.
partida Borja Gómez. Va a sacar a el propio Rafael Van der Vaart el envío. Van der Vaart con poquito espacio para armar la carrera. Ahí va el envío de Van der Vaart, muy largo, segundo palo, ataca Fernando Gago. Y entre Albiol y Gago la echaron a córner de nuevo, porque parece que tocó en algún jugador del Alcorcón. Van der Vaart que recorre todo el campo de uno a otro extremo para poner de nuevo la pelota en movimiento. Lanza un segundo balón ahora desde la grada. Corre de Drenthe para sacarlo fuera del terreno de juego. Mala idea la de Drenthe, la ha mandado de nuevo al público. Balón al punto de penalti. Rechazó contundente la pelota Íñigo López. El balón le cae a Marcelo. Marcelo intenta colgarla a la frontal al salto de cabeza Gago. Atención, no llega Benzema. Se hace con ella Juanma. Juanma que la saca por abajo. Entregó el balón para Nuarbe. Ahí viene a cerrar Mamadou Diarra. Toca la pelota por dentro Fernando Béjar. Intenta aguantar Cascón. Lo hace. Se lleva la patada ahora de Gago. Se lleva el balón el Madrid. La pelea Gago. Se la lleva Gago como puede. La jugó bien para Diarra. Diarra entrega para Drenthe que se ha incrustado en el medio campo. Drenthe por dentro. Golpea el balón en Rubén Sandy. Le va a Benzema. Benzema que quiere arrancar para el desmarque. Raúl es buena. Raúl. Sin ángulo Raúl, pero va a llegar. Raúl que tiene un caño espectacular. Y sí, se le echó encima un gato encima. Un caño espectacular, lo has dicho. Esto. Muy difícil lo que acaba de hacer Raúl, ¿eh? Sí, sí, lo ha hecho maravillosamente. Ahora, Juanma está ahí como un gato. Porque tiene una capacidad, fíjense el caño, ¿eh? El caño es de categoría. Porque no hay salida ahí. Balón que controla Sergio Mora. Intenta jugar con Fernando Béjar, se la llevó a Arbeloa, la tocó para Van der Vaart. Van der Vaart para Diarra. Diarra para Benzema. Benzema que arranca. Intenta irse de Rubén Sánchez. Quedó frenado Drenthe para no meterse en fuera de juego. Le dio opciones a Jeremy para llegar. El despeje de Jeremy es corto. Arranca con una bicicleta Marcelo. El disparo potente, pero a la derecha de la portería de Juanma. Saque de portería. Y a todo esto, Michael. Y a todo esto, el Madrid pierde 4-0. Y desde luego no es un partido que no le vaya a pesar en lo físico también al Madrid, porque el desgaste está siendo importante, ¿eh? Sí. Hay muchos jugadores que están pegándose una paliza, ¿eh? El desgaste estará en el moral. En el moral. Esto es hiriente para el Real Madrid. Ya, y si no marca, es que de 4-0. Uf, a ver quién lo levanta esto. Por muy Bernabéu que espere, a ver quién lo levanta. Patada y falta. Disculpa Van der Vaart ahí. Bueno, o algo parecido. No, lo lamento. La patada existe y la falta también. La pita bien Turiento. Pues tal como está la cosa, me da claramente que ya sé qué partido vamos a elegir para la vuelta de la Copa del Rey, ¿no? En el Bernabéu. Este. Balón para el Real Madrid, se la lleva a Nagore. Ha levantado la bandera en línea, no sé por qué. Dándosela al Madrid. Dándosela al Madrid. No sé si pito fuego peligroso de Fernando Béjar. El caso es que el balón está en juego para el equipo blanco. Diarra con la pelota. Intenta poner algo de pausa ahora Diarra jugando para Drenthe. Drenthe que quiere arrancar, lo hace para Benzema. Ha caído Drenthe en el arranque, toca Benzema. Drenthe jugando con Gago. Gago a la banda para la subida de Marcelo. Marcelo que puede encarar. Ahí aguanta Marcelo, toca atrás para Drenthe. Royston Drenthe que amaga en línea de fondo, va a sacar el pase. El balón queda corto. Se lo controla Rubén Sanz que consigue sacar largo por la banda. Se le va directamente fuera esa pelota. Saque para el Real Madrid. Pelota para el equipo de Pellegrini. Jugando atrás sobre Metzelder. Con peligro ese envío. La aguantó bien Benzema. La juega para Mamadou Diarra. El balón para Gago. Gago la pone para Benzema. Se la lleva como puede. Atención que se va solo Benzema. Otra vez. Que le puede la ansiedad al Madrid, ¿eh? Porque
Hay tanta ansiedad por marcar el primero que pierden también ocasiones como esta. Benzema había llegado a una posición en la que tenía dos rematadores, Van der Vaart y Raúl. Y será interesante a ver qué pasa, qué tipo de encaje tendría Alcorcón si encajo uno. Lo que tiene es una renta curiosa. Uf. Va a sacar de esquina al Madrid. Balón al punto de penalti. Ha despejado de cabeza la defensa. Ah, aparece Marcelo, que se va con un recorte de Jeremy. No puede con la segunda. La echó fuera Jeremy. Saque de banda. Saca rápido Gago. Balón para Benzema. La toca para Marcelo. Todo el mundo fuera de sitio. Marcelo que la cambia de pierna. Y le pitan falta a Jeremy. Sí, lo hizo bien Marcelo. Esto sí es peligroso, ¿eh? Y va a poner aquí, ¿eh?, la dinamita que tiene Pellegrini enseguida, ¿eh? Sí, acaba de llamar a Ruud van Nistelrooy, que se está quitando ya el peto preparado para entrar el holandés. Van Nistelrooy debe pensar, mogollón de meses lesionado. Salgo, marco y me lesiono y el siguiente día me toca un campo minado. Atención, que va a sacar el Real Madrid. La pelota para Van der Vaart, le pega Van der Vaart cerradito. Despejó la defensa, será córner. Saque de esquina para el Real Madrid. Van der Vaart lo va a lanzar. Van Nistelrooy preparado para saltar al terreno de juego. Recibe las últimas instrucciones. Le pega a Drente. La dejó cortísima. Despejó Fernando Béjar. Balón para Marcelo, que la va a colgar al área. Busca el lateral a Van der Vaart. No llega y el saque de portería. 25, pasa el tiempo. 4-0. Gana el Alcorcón. Y se va a marchar Raúl por parte del Real Madrid. Ahí está ese tercer cambio. Va a darle rápidamente el brazalete de capitán a Mamadou Diarra. Raúl se marcha al terreno de juego. Entrará Ruud van Nistelrooy. Y aplausos para el capitán blanco. Me aplaude el público, Raúl. Van Nistelrooy, que junto a Benzema ahora será la pareja de ataque. Y Juanma al lanzamiento. Balón largo. Juanma toca de cabeza a Arbeloa. Le cae a Gago. Gago por delante de Jeremy para Diarra. Juega Diarra con Arbeloa. Arbeloa intenta arrancar. Tirando la diagonal. El balón en corto. Gago de primeras. Diarra. Un toque para el control. Otro para el pase. Aparece Marcelo. Se abre Drente. Busca el pase. Atención al fallo. Despejó. Después del fallo de Íñigo López. Borja Gómez. Saque de banda. Emociones que palpábamos antes del inicio del partido, con lo bonito que es que llegue siempre un equipo grande a un sitio pequeño, yeah, pequeño sí, relativamente en lo futbolístico, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Pero luego... Yo no esperaba esto, ¿eh? No, pero... Había cierta expectación, etcétera, la fábula, ¿no?, terminaba de otra manera, ¿no? Claro, claro. Era los Reyes Magos, llegan, divierten, dan regalos, pero esto está siendo otra cosa. Esto está siendo una batalla tremenda y ahora mismo el ganador es evidente. 4-0 gana el Alcorcón al Real Madrid. Va a sacar el equipo blanco de esquina buscando el primero. Ahí va el centro, primer palo. Intentó rematar pero sin conseguirlo Metzelder. Balón que recoge Albiol. Albiol cerrado ahí por Nagore. Busca el centro, le pegó a Jeremy. Es nuevo saque de esquina. Ahora no consigue sacar la pelota el Alcorcón. Y el Madrid sigue presionando. Van der Vaart, Rafael Van der Vaart, que va a sacar. Ahí le pega Van der Vaart, largo segundo palo, Diarra al salto. No consiguió encontrar la portería, saque para el Alcorcón. Antes de efectuar el segundo cambio en el Alcorcón, se va a marchar Fernando Béjar del terreno de juego. Entrará con el 19 Carmelo. Una pequeña paliza se ha pegado este chico, ¿eh? Pues sí. Y bueno, cómo ha jugado, ¿eh? Son unos héroes. Se retira Fernando Béjar. Casi todo el peligro el Alcorcón lo ha creado por la banda derecha, aunque lo haya finalizado por la izquierda. Y la entrada de Carmelo, vamos a ver si esta sí ocasiona cambios tácticos. Parece que Sergio Mora se va arriba al pico del rombo y se queda reforzando a Rubén Sanz. Carmelo. Gago,
Metió la pierna ahí Rubén Sanz, balón. Carlos. Que saca el Real Madrid, ¿sí? Aprovechamos para hablar con Fernando Béjar. Bueno, vaya baño que le estáis dando al Madrid. Bueno, la verdad es que es un partido de esto de que siempre soy de chiquitito. De momento no están saliendo bien las cosas, pero bueno, vamos a esperar al minuto 90 y luego lo celebraremos si quedamos así. Os está saliendo todo y estáis aguantando además muy bien. Sí, la verdad es que hemos puesto un ritmo frenético desde el principio y bueno, eso se ha materializado en el resultado de momento, pero bueno, vamos a ver. Como te he dicho, hasta el 90, aunque a fútbol es el Madrid, no nos olvidamos que es de los mejores equipos de Europa y bueno, vamos a ver qué pita el final y a ver si quedamos con este resultado para la vuelta. Gracias, Fernando. A vosotros. Una sonrisa de oreja a oreja, Fernando Béjar, el jugador del Alcorcón. Comprendo lo que dice Ricardo, que le sale todo, pero es que no le sale todo. Y dice que han tenido muchísimas ocasiones. Puede haber marcado el 5-0, no más que marcar el 4, ¿no? Y es cierto que ya el Madrid está pues llevando el peso del partido, pero es 4-0 y realmente que puede haber marcado muchos más, ¿no? Está llevando ahora más el peso del partido, mucho más el peso del partido del Madrid, pero está creando menos ocasiones que en la parte del partido en la que el partido estaba más loco, ¿no? El balón para Benzema, Benzema para Van der Vaart, prepara el centro Van der Vaart, consigue controlar la pelota en el área. Sergio Mora despejó pero mal. Rubén Sanz, ya empiezan, sí, a veces a aparecer gesto de cierto cansancio entre los jugadores de el Alcorcón. La saca Nuarbe, larga por la banda para Cascón, ha cortado de cabeza Metzelder, la toca Dierra, la pone para Gago. Gago delante de Carmelo, atención que quiere llegar Drente, consigue llegar Drente, peligro Marcelo por el costado, la se mueve Benzema, ahí va el centro, no llega, quiere llegar Drente, no lo consigue, despeja Íñigo López, aparece Gago, segunda línea, la pelea Íñigo López, la toca Rubén Sanz, la juega Carmelo, el balón queda para el Madrid, no, para el Alcorcón, saque de banda. Como ven, los del Real Madrid también andan cansados. Por cierto, un agarrón ahí de Raúl Claro de por parte de Borja Gómez. De Raúl no puede ser. Hacia Van Nistelrooy. Y un fuera de juego también claro de Benzema en el arranque. La pelota para Van Nistelrooy. Abre Van Nistelrooy a la banda para Van der Vaart. Le va a pegar Van der Vaart. Aparece en la ayuda Arbeloa. Prepara el centro Arbeloa. Punto de penalti Benzema. ¡Fuera! No le sale una, Madrid. No le sale una. Yo no sé si al Alcorcón le han salido todas o no, pero al Madrid, en cuanto a remate de la puerta, no le sale ninguna. Pero no hay claridad con lo que está haciendo Carlos, ¿no? Son retales, rechace, posesión, pero no está realmente desnudando al Alcorcón, ¿no? Sí, pero sí es verdad que tanto en el partido contra el Sporting como en este partido, Michael, no está teniendo el mismo porcentaje de acierto esa pegada con la que vivió en las primeras jornadas de Liga, ¿no? Que no terminaba de tener un juego colectivo claro, pero sí tenía una pegada formidable. Contra el Sporting de Gijón tuvo muchas oportunidades en la segunda mitad. En este partido, 4 o 5 más o menos claras ha tenido y no ha materializado goles ni en uno ni en otro partido. Atención a Benzema, frontal del área. Benzema que choca, Nagore con él. Dice Turiento que siga el juego, que ahí no ha pasado nada. Nagore a la choca, pero con Drente. Sigue Nagore, que debe ser una roca, porque se ha llevado delante a Benzema y a Drente. Oh. Ahora la falta es muy clarita. Y tarjeta. Y cartulina amarilla. Falta cometida contra Sergio Mora. Pues conozco a algunos jugadores que no van a comprar el periódico mañana. Y yo conozco a algunos que no van a dormir esta noche. No quiero decir solo los que no lo van a dormir de preocupación. Es que creo que nadie del Alcorcón va a dormir. No. De excitación. No, no. A falta y la cartulina para Mamadou Diarra. Qué emoción. ¿Qué emociones están viendo en este partido tan absolutamente curioso, tan absolutamente impredecible? Anda, que ¿tú crees que alguien habrá apostado por un 4-0 en una de esas casas de apuestas? Porque se ha hecho de oro, ¿no? No, con sano juicio no, ¿eh? Alguien puede haber tocado una tecla indebida o algo así. Vemos ahí la caída de Benzema, el choque ahí con Borja Gómez, quizá pudo pitar falta ahí. En cualquier caso, Turienzo seguía la jugada muy, muy de cerca. Juega por abajo Rubén Sanz buscando arriba a Borja. Balón largo, quiere llegar ahí, lo consigue Borja Gómez. Con ventaja en principio Marcelo. Marcelo que controla bien la pelota. La juega por dentro para Diarra. Diarra que se lía. Atención que arranca Cascón. Le pega a Cascón desde ahí. Cansancio. Sí, eso ya es no poder arrancar.
Pero es que le llega el cansancio al Alcorcón en el minuto 33 de la segunda mitad, Michael. Vemos ahí el choque de nuevo. No sabría decir. Por eso no pitaba, ¿no? Claro. Porque no estaba en las mismas, Turienzo, ¿no? Juega Van der Vaart, Benzema tirando un caño que no sale. Borja Gómez que la vuelve a ganar. Balón demasiado largo para Cascón. La pelota para Jerzy Dudek. Lo que sí es evidente es que el Alcorcón ya no llega y que el Madrid monopoliza el juego ahora, pero sin crear esas oportunidades claras que necesita. Balón para Albiol, Albiol jugando para Arbeloa, recorta Arbeloa sobre Rubén Sand, aguanta la entrada del capitán y le toca la pelota atrás para Mamadou Diarra. Tiene poca salida, juega para Gago. Gago intenta arrancar ahí, aguantar ante Carmelo. Juega el balón al costado, entrega para Marcelo. Marcelo que recorta, sigue teniendo muchas ganas de pelear el Alcorcón. Falta, balón para el Madrid. Bueno, si no tienen ganas de pelear esta noche, pues no van a hacerlo nunca. La pelota para Mamadou Diarra. De cabeza saca el balón Borja Gómez antes que Van Nistelrooy. Saca la pelota por la banda al Alcorcón. Intenta Sergio Mora jugar y lo hace en corto. Sale con el balón Rubén San, que espera la llegada en el costado de Anuarbe. Ahí lo tiene difícil Anuarbe. No va a llegar. Saque de banda. Pero con esa posesión que estamos viendo de Real Madrid en la segunda mitad, hablamos de la falta de claridad de jugadas y realmente no creen ocasiones claras. Yo he visto una sola pizca de magia, de mucho talento, ese caño que hace Raúl en el área. Atención, atención, que llega con fuerza. Ahí se va uno de los que acaba de entrar. Se va con la pelota, va para buscar el centro. Arriba Jeremy, no encontró esta vez a Cascón. Pelota que juega Mamadou Diarra delante de Sergio Mora. Abriendo el balón para Marcelo. Marcelo tiene delante. Ahí obstaculizándole a Borja, el bigoleador. Toca la pelota Gago. Juega Gago a la banda. Arbeloa entrega para Van der Vaart. Van der Vaart que está buscando compañía. Busca largo arriba. Ha controlado el balón a Van Nistelrooy. La pelea Van Nistelrooy, se la va a llevar. Aguanta Van Nistelrooy, se le queda detrás. Intenta irse, pero no lo consigue. Rubén San roba la pelota. Hace falta Van Nistelrooy. La pita Turienzo. Sergio Mora. Y le pide calma a Turienzo. Va a haber cambio, nuevo cambio. Bueno, el tercero. Y vaya ovación que se va a llevar Borja, el autor de dos tantos. Le tiene tomada la medida al Madrid. Y vaya, de qué manera. Ovación de Santo Domingo. Recibe la felicitación de sus compañeros. Y va a entrar al terreno de juego Bravo. Dos goles y un poste. Y le queda el Bernabéu, Michael. 6 goles ha marcado al Real Madrid Borja, ¿eh? 6, que no son pocos, ¿eh? 2 con el Leganés, 2 con el Alicante y 2 con el Alcorcón. Ahí va el lanzamiento de Borja Gómez. Ha tocado de cabeza Arbeloa. Baja la pelota Carmelo. Atención a la asociación arriba de Cascón. Lo intentaba, pero cortó el Madrid. Van der Vaart cerrado por 3 hombres. Consigue enviar para Gago. Hay salida por la izquierda. Llega la pelota a Drenthe, que intenta arrancar a punto de caerse. Se frena Drenthe. La falta clara por parte de Carmelo. Quiere ponerle rapidez. La pelota está en movimiento. Está muy inteligente el entrenador del Alcorcón, porque ya necesita piernas frescas arriba. Y aquí está defendiendo un balón mandado en largo. Y a ver si las piernas frescas lo alcanzan. Ahí están las piernas frescas de Bravo intentándolo. Le hicieron falta a Marcelo. Toca la pelota rápido Marcelo para Gago. Estamos en el 37 de la segunda mitad y el Madrid no parece tener clara la oportunidad para acercarse a la portería. Mamadou Diarra que no puede salir. Intenta sacar la pelota al Alcorcón. El balón a... Atención para Jeremy. Metió la pierna al Biol. Saque de banda. Saque de banda para el Alcorcón. El gesto de Pellegrini no delata nada, porque Pellegrini siempre tiene ese gesto serio, incluso cuando gana. Pero desde luego debe estar devanándose los sesos para entender qué está pasando. La pelota, atención para Cascón, mete la pierna al Biol. Juega el balón Drenthe, buen arranque de Drenthe, se va de dos, intenta irse del tercero, continúa. Hace bien Turienzo, porque la falta anterior evitó que pudiera encarar al último hombre con claridad Drenthe. Diarra con la pelota, jugando para Arbeloa, devuelve para Diarra. Diarra la toca como puede, el balón que llega hacia Marcelo. Marcelo puede abrir para Drenthe, arranca Marcelo por dentro, lleva peligro. Marcelo como una bala, choca Marcelo, obstrucción no.
Saca el balón la defensa. Le cae la pelota a Arbeloa. Arbeloa que arranca. Se va de Jeremy. Entrega para Van der Bar. La dejó botar. Se equivocó. El campo aquí es muy estrecho. Saque de banda para el Alcorcón. Juan Antonio Alquier ha leído el partido perfectamente, ¿eh? La presión en la primera mitad, pues ha marcado sus goles, está absorbiendo ya la presión, pero eso tiene que estar muy orgulloso de sus jugadores, pero también él debe sentirse orgulloso de cómo él ha visto el partido, su lectura de la misma, ¿no? Fue con todo Marcelo, ganó la pelota, le pegó ahora el rechace, el balón le cae a Drenthe, vamos a ver si Drenthe arranca, intenta irse, no lo consigue. Siempre llega una ayuda, siempre un jugador solidario del Alcorcón que ayuda al que pelea por la pelota. Saque de banda para el Madrid. En línea dice claramente que es para el equipo blanco. Balón para Drenthe. Drenthe entrega para Gago. Gago la saca al medio para Diarra. Qué balón, qué bote tan raro le ha pegado. La ha conseguido controlar Diarra. La toca para Van der Bar. Van der Bar ya cerrado en el arranque. Juega para Benzema, frontal del área. Benzema la deja de tacón perfecta. Van der Bar que llega. En la ayuda llegó la defensa por mediación de Nagore. El balón para Arbeloa. Recorta Arbeloa. Frontal del área. La toca Arbeloa. En el lateral. Saca el balón Rubén San. Anuarbe pone el turbo. Ahí le pone largo el balón a Cascón, que ya no tiene piernas. No, Cascón está cascado. Cascado. Cascón se cascó. Sácala. Bastante ha hecho Cascón. Sí, 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 ha jugado muy bien. La pelota del Real Madrid. Metzelder para Diarra. Diarra, buen balón para Arbeloa. Atención al centro. Van Nistelrooy la espera. Balón llovido. Llega de cabeza para sacar el balón a Íñigo López. Toca la pelota Rubén San. La juega en corto para Carmelo. Carmelo para Cascón. Intenta arrancarla. Aguanta. Mete el pie Metzelder. El rechazo es bueno para el Madrid. Aparece Metzelder. Llega con la pelota Drenthe. Metzelder que no llega. A la media vuelta. El palo Juanma después del remate de Van Nistelrooy. Pues magnífica parada de Juanma. Buen remate de Van Nistelrooy. Mete la mano derecha. Juanma la saca al palo. Juega el Madrid de nuevo. Le pega duro. Arriba Marcelo. Y entramos en los últimos 5 minutos y el Madrid sigue sin marcar en Santo Domingo. Esta sí fue clara porque lo hizo bien Van Nistelrooy a la media vuelta. Incluso salvó el contrapié porque se resbala Juanma, pero se estira y consigue echar la pelota a córner. Sí, Juanma jugó en el Elche Madrid, sí, si me acuerdo bien. De cabeza que se anticipa Sergio Mora Gago. Chocan ahí los dos centrales del Madrid. El balón le llega a Drenthe. Drenthe que la aguanta, la juega para Benzema. Hay espacio en la espalda de Íñigo López. Intenta irse en velocidad, ahí se equivoca. Ha cortado la pelota Carmelo. Carmelo juega arriba para Sergio Mora, que la deja pasar para Cascón. Cascón, atención, tiene por el costado, abriéndose a Bravo. Recibe la pelota Bravo, evitando el fuera de juego. Bravo arranca, juega para Cascón. Va a llegar Cascón, le pega como puede ya. Sí, 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 sí. Le pega como puede, porque ya no puede dar un paso. Saca de Jerzy Dudek. Balón para Diarra. Diarra entrega para Gago. Gago hacia Raúl Albiol. Albiol que toca para Van der Bar. Siempre dos hombres. Mamadou Diarra a punto de perder. Hay fortuna para Diarra. Diarra que acá acompaña la pelota. Juega para Gago. La puede abrir. Buen balón por dentro para Benzema. Benzema en el pico del área. El disparo. ¡Fuera! Una más que no llega, Michael. Pues sí. Sigo diciendo que entre unas cosas y otras, el Madrid ha tenido 7-8 oportunidades y de momento ningún gol a favor. La pegada no le está funcionando al equipo blanco. Va a sacar de puerta Juanma. Balón arriba. Toca de cabeza Metzelder. Albiol. La quitó ahora sí de encima Rubén San. Esto ahora vale, ¿eh? Sí, sí, saque de puerta. Saque de portería. Minuto 87. Tremendamente cansados. Ya vale eso. Decíamos, hablábamos de las emociones de la Copa y de qué manera las estamos viviendo aquí en Alcorcón. Mucho más, bueno, evidentemente, de la que esperábamos. Estos momentos ahora son tremendamente importantes porque, no, es una obviedad, ¿no? Que no es lo mismo ir con 4-0. Que 4-1, ¿no? Atención a la salida del Alcorcón por la banda de nuevo. Bravo, aguanta Bravo, por lo menos parece. Sigue Bravo, falta. Y vamos a ver a quién se la pita. Favorable pues al Alcorcón. El juez del niño señala a favor de Madrid y el árbitro rectificado. Es que
yo creo que quien la hace es obstrucción, es ¿no? constantemente Bravo intentando evitar a Marcelo, porque hay un momento cuando Bravo no tiene la pelota en su dominio, no, es que la tiene demasiado lejos, ¿no? Cuando le tiene el balón en su dominio ya no puede obstruir, está defendiendo su posesión. Va a sacar el Alcorcón, ahí no hay nadie esta vez en el segundo palo. Saque de portería para el Real Madrid. 44 minutos de la segunda mitad. La Copa en Canal Plus y esta noche el comienzo de la NBA. En cuanto que terminemos nosotros, comienza la temporada de la NBA. Una temporada que vamos a disfrutar con Nicola Loncar, con Carnicero, con Antonino de Miel y con todos nuestros comentaristas, con Guillermo, con Ramón Fernández. Atención, que se va con la pelota, la pared es buena, Cascón ha cortado el avance de Anuarbe, apertura a la banda, todavía hay una más, el envío al costado, aparece Bravo, sacó Marcelo el peligro y ahora vamos a ver si al Madrid le da tiempo a llegar. Bueno, se van a descontar 3 minutos. Con la pelota Drenthe, Benzema metiéndose en fuera de juego, Drenthe juega bien para Van Nistelrooy, se abre Van der Vaart, Van Nistelrooy desde ahí, le botó delante pero la atrapó Juanma. Y esta noche, como decíamos, comienzo de la NBA, entrega del anillo a Pau Gasol, que viviremos en directo. 2 partidos esta noche, la entrega del anillo y el comienzo de la temporada regular de la NBA. Como tenga las mismas emociones que la Copa, alguno no llega a la madrugada. Balón largo, toca de cabeza Anuarbe, intenta de tacón y consigue entregar la pelota arriba a Jeremy. El balón para Sergio Mora, que se frena, sabe que ya sí, ahora sí es el momento de frenarse. Toca el balón a la banda para Rubén Santo, tocó Arbeloa y el saque de banda. Estamos en el descuento y no es lo mismo un 4-0 que un 4-1, quiero decir en la Copa, con el valor doble de los goles, porque con este resultado el Madrid se obliga, si quiere pasar de ronda, a ganar 5-0 en el Bernabéu. Meterle 5 a cualquiera no es fácil. 6-1. O 6-1, quiero decir, a partir de, pero con este Alcorcón y la capacidad de llegada que ha tenido en este partido, yo no me arriesgaría que con un Madrid, no arriesgaría apostar que con un Madrid lanzado el Alcorcón no pueda sacar también una tajada en el Bernabéu. Y van a terminar presionando en su campo, ¿eh? Arriba de cabeza el central Borja Gómez, llega Diarra, deja seguir Ley de la ventaja, esta vez ya no puede. El colegiado Turiento, falta favorable al Madrid. Se ha cumplido ya la mitad del descuento. A golpear la pelota ya la heroica al Madrid, buscando la cabeza de Van Nistelrooy. No llega, protege el balón Juanma, saque de portería. Esta gente ha vivido hoy un sueño. Un sueño que no se cree, Michael. Para algunos de esos futbolistas, ganar Real Madrid 4-0 es equivale a un juego de Madrid ganando la Copa Europa. Bueno, es que además son las mismas aspiraciones, sí, digo, sí, ¿no? Que hay muchos jugadores de larguísima trayectoria en la élite de Primera División que no le han ganado al Madrid 4-0, Michael. Muchos. Balón largo. Ha tocado ahí para controlar la pelota al Madrid. No pudo avanzar con el balón. Atención, que se lleva. Todavía hay una más. Ha cortado Marcelo. La pelea Bravo. Se la lleva Bravo. Intenta recortar. Frontal del área. No sale. Corner para el Alcorcón y con esto casi va a terminar el partido. Sacará Jeremy. Bueno, y Gago quejándose de que está perdiendo el tiempo. Lo saca en corto. Ahí va el centro, segundo palo. Ha pitado falta favorable al Madrid. Pues esta sí que va a ser la última y solo va a dar tiempo para juego directo. El balón para Arbeloa. Arbeloa, que le intenta poner larga y la deja corta. La controla en el pecho para sacarla Carmelo. La juega para Sergio Mora. Termina el partido. Termina el partido. Claro, en pasión de campo. Ricardo cierra 4-0. Con Guti. Palo durísimo e inesperado, Guti. Sí, creo que sí, ¿no? Creo que un palo complicado para nosotros. Pero bueno, todavía queda el partido de vuelta, ¿no? Esperemos que el equipo dé la cara y saque el orgullo y que se sepa un poco la camiseta que se lleva, ¿no? ¿Crees que esta derrota puede traer consecuencias? No, creo que ninguna. Creo que hay que estar tranquilos.
hay que intentar mejorar ciertas cosas, hay que intentar seguir adelante en todo, ¿no? De las radios, de las televisiones, ¿qué se le puede decir a la aficionada del Real Madrid después de esto? No, hombre, ahora mismo se le puede decir pocas cosas, ¿no? La verdad que tanto el aficionado está dolido como nosotros estamos dolidos por nuestra imagen, ¿no? Yo creo que se puede decir pocas cosas y lo único que hará es intentar hablar en el campo, que es donde tenemos que hablar nosotros. Bueno, pues gracias a José María Gutiérrez Guti, el jugador del Real Madrid, por esas aclaraciones. Poco se puede decir después de esta tremenda derrota, esa invasión de campo. Bueno, muchos problemas para el resto de jugadores de alcanzar el túnel de vestuario. Se marchaba Benzema y vamos a ver si podemos hablar con alguno de los protagonistas, evidentemente.